asistiendo a un espectáculo único. Independiente está saliendo a la cancha. En un ratito recibe a Nueva Chicago. Hay poca gente Independiente habida cuenta de la mala campaña. Chicago descendió la semana pasada. No hay nadie de Chicago. Eso tendría que decir la crónica habitual del fútbol argentino. Bueno, no sucede eso. La tribuna de Nueva Chicago está completa. Que el Pato Pastoriza, para la próxima temporada, le gustaría contar con casi medio equipo de Talleres de Córdoba. Piris Alves, Osorio, Maxi Velázquez y De Bruno. Te olvidaste de Avendaño. Avendaño también, ese no lo tenía. Veremos cuántos finalmente arriban a Independiente. Chicos, hoy Independiente presenta en su equipo 6 jugadores que salieron de las inferiores. 6 de los 11 y otros 5 en el banco de los suplentes. Debuta Tomás Charles. Sí, un marcador central que comenzó jugando lateral izquierdo. Néstor Rambert lo puso como zaguero central y hoy le toca jugar por primera vez en la primera de Independiente como lateral izquierdo. Madelón lo va a saludar a Pastoriza junto a Fabián García. 1.84 mide este chico, Tomás Charles. Sí, está viviendo la pensión de Domínico. Zurdo. Es zurdo. Tomás Sopa, más que nada, ¿no? Porque... Tomás Sopa. Le mandamos un saludo a Horacio Subvenciones, que está con hepatitis. Opa. Hace 14 días, por eso está Carlos Pren hoy en el banco con tan, el Pato. Tan grandulón y con hepatitis, Subvenciones. Y un saludito también a Camilo Fernández, que cumple 2 años, un chico de La Plata, hincha fana, ya socio de Gimnasia y Grima La Plata. Bueno, ya que estamos, a Marcito Casado, que está equipado, hincha Independiente. Independiente va a tener estos titulares, juega con muchos pibes, acá se viene el Jardín de Infantes, Fabri, es todo suyo. En el arco de Independiente, Navarro Montoya, Damián y en el fondo, acompañado de los chicos Abraham, no tan chico Franco, y el chico que le gusta, Charles. Zurita, junto a Lore Fice y a Cristian Jiménez, más adelante Lozada, los puntas serán Rivas y Agüero, el equipo de José Omar Pastoriza, Independiente. El equipo de Mataderos, Nueva Chicago, Leonardo Madelón, ha dispuesto que jueguen estos jugadores el último partido en primera división. De Olivera al arco, línea de cuatro con Werly, César González, Soto y Rubén Gómez. En el medio, Elvio Martínez, acompañado de Huerta y de Serrano. Más adelante, Carranza, los puntas serán Emiliano Pérez, que debuta, y Tilco, del equipo de Leonardo Madelón, Nueva Chicago. Que gane el mejor. Pasión Argentina. Todo listo para el arranque, don Luis. Que tenga un buen partido, Gustavo Esquivel y Belinco son los asistentes de don Luis Bongiovanni. ¿Qué dije? Bongiovanni, perdón. Bongiovanni, dije. Lo puse el técnico de árbitro. Arranque, Bongiovanni. Ese es Horacio, además. Toque, Manuel, toque. Está esperando Agüero. Pistazo de Bonzarino. Emanuel Rivas tocando para el Pibe Agüero. Lozada, ya están jugando Independiente y Nueva Chicago. Se está abriendo la última fecha del torneo clausura del campeonato de primera división. Gómez que no llega. Agüero. Le cae la pelota a Víctor Soto. César González. Werly bien abierto esperando. Viene para el jugador de Unión de Santa Fe. El toque para Elvio Martínez. No está buena la cancha, che. El caño de Werly. Elvio Martínez, ya me vas a decir, Toti. El chaqueño Jiménez, la cambió toda Cristian, la dejó pasar Zurita, ya se viene Damián y ya va al área Agüero y me gusta, estás muy solo Damián y prefiere el arco, Agüero y gol, Agüero y gol, Agüero, de Olivera y Werly que la mete en el córner, lo tuvo el pibe, Sí, habrá que ver la posición del chico Agüero, el más joven jugador que tiene el fútbol argentino, vamos a ver. Posición. Y está en la misma línea. Ahí, sí. Estuite, ¿no? Emanuel Rivas para el tiro de Gina, ya está el Pichi Franco en el área, se mueve Zurita, Lozada. Franco fue nomás y domina de Olivera. Dos chances en la misma jugada, tuvo Independiente, el partido tiene ritmo, tiene despliegue. Emiliano Pérez, la cambió toda para Tilger, viene para Carranza, se frena Carranza, viene para Metralleta, Tilger. Domina el mono Navarro Montoya, qué bueno es el partido, che. Sí, porque respondió Chicago a los dos ataques de Independiente. Subió el pibe Abraham. Ya está en el área, buena talla, es tan alto como Franco. El centro que ya viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! Hablábamos de él y justo.
esto fue él, el pibe David Abraham. Primer gol en primera división. Gana Independiente, nos llegamos a los 5. 1-0. Hablando de él, mirá. Corta muy bien Lorefice. Y va Lozada y me gusta. Son 3 de Independiente contra 4 de Chicago. El toque para Manuel Rivas. Acá está arriba, se frenó arriba, enganchó arriba. Zurdazo, zurdazo, Rivas. Abajo, tapando de Olivera. Buen intento de Rivas, porque primero amagó tirar por el lado izquierdo del arco y saca el zurdazo abajo, donde más le duele a un arquero. Respondió muy bien de Olivera, que ya ha tenido un par de atajadas de mucho mérito. Lorefice se la deja a Lozada. Acá está el enganche Independiente, patada de Luis Martínez, que ya a esta altura merece la amarilla. Bueno, vos sabés que es el jugador de Nueva Chicago que más infracciones ha cometido en el campeonato, Elvio Martínez. Mirá. Allí está, sí, un golpe fuerte, mal, con Janino de José. No digo, a esta altura, porque sí, ya dejó los tapones marcados a Cristian Jiménez. Sí. Lozada, hablando de Cristian, se juega la vida de Olivera. Ya empieza a ser figura del partido de Olivera, ¿no? Elvio Martínez. 4 atajadas de mérito. Pasó el ataque Elvio Martínez, no lo vio Serrano. Prefirió la más segura para Werley. Otra vez para Julio. Viene para Serrano. Toca para Elvio. Otra vez para Julio. Acá está Martínez. Falta infracción del chaqueño Jiménez. El centro que ya viene de César Tinger. Martínez. Como dice que nomás, señor Mono. El toque que viene para Zurita. Va a abrir para Rivas, que va a tratar otra vez de desbordarlo. Y por afuera Gómez. Sigue Rivas. Se engancha arriba. ¡Qué bien! El zurdazo de Rivas. Tapó de Libera, la saca Huerta, Gómez, Rivas, y el saque de arco. Está endiablado, la termina mal, pero está endiablado. Sí, Rivas. Esta fue buena, volvió a demostrar los reflejos del arquero de Nueva Chicago, ¿no? Exacto. Ganó para ir abajo, le quedó arriba, sacaste en el toque. Estaba solito y se lo perdió Damiani. Damiani, que está desde hace rato con ganas de hacer un gol. César González para el tiro libre, míralo a Tilger solo. Como si lo perdieron. Todos fueron con Tilger. Apareció Abraham. Lozada luchando con Huerta. No hay más tiempo. Luis Bongianino anuncia que ha finalizado esta primera etapa aquí en Avellaneda. Está ganando Independiente a Nueva Chicago 1-0. Que vendrá. Están esperando a Franco. Arriba Abraham. Gol de Independiente. Abraham de cabeza. No llegó de Olivera. Independiente 1, mi querido Luis Isla, 0 para Chicago. Sí, buena pelota al centro, pues se viene abriendo, el arquero es muy difícil que salga ahí, se eleva muy bien el jugador de Independiente, la pone contra un palo. Y el último partido de Madelón en primera con Chicago. Tilger que está aguantando, del otro lado va llegando González, va a colocar el centro Werley, la pelota que va a caer en el área. Carranza, gol. ¡Oh, Carranza empató el partido! Chicago 1, Independiente 1. Sí, lo perdieron ahí a Carranza, le pegó medio mordido, la pelota va esquinada y bueno, el empate para Chicago. Acción del equipo visitante en primera división. La maneja Zurita. Por allí vino Rivas. Carboni que va a colocar el centro, probó. ¡Gol! Pendiente golazo del chino Carboni. Y a poco del final gana el rojo 2, Chicago 1. La esperaba el arquero. Quizás lo sorprende un poquito, ¿no? Pero bueno, le pica justo antes.